Módulo Derechos del Usuario y del Consumidor. Curso 2. Aspectos teóricos en torno a los derechos del consumidor. Nelson Guzmán Sanginés, de profesión arquitecto, es en la actualidad director general de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. Dentro de su labor profesional, ha sido director de Sistemas Aislados de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, máster en Regulación Económica y en Gestión Pública, diplomado en Defensa de los Derechos del Consumidor de Telecomunicación, además es coautor del libro Salto al Futuro en Telecomunicaciones. También publicó un estudio sobre propedéutica al Plan Microrregional de Tiahuanacu. Un saludo cordial a todos los teleparticipantes de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional a este curso de Derechos del Consumo, que en este su segunda clase tratará los aspectos teóricos de los derechos del consumidor. Queremos empezar con el módulo Derecho de Consumo porque es un avance que tiene la sociedad en la economía de los pueblos. El desarrollo de la economía se basa justamente en la generación, que es la producción, la distribución y la etapa final, que es el consumo. Los avances en materia normativa y jurisprudencia han hecho que los derechos del consumidor vayan en primer lugar de la salud y la seguridad, luego avancen hacia los derechos sociales, culturales y económicos, después avanzaron hacia la defensa de los pueblos. Estamos en esa etapa, una etapa en que ya no se defiende al usuario individualmente, sino a un usuario cuya defensa es colectiva, y esa defensa de colectiva viene en razón de la Constitución Política del Estado y el nuevo proceso de cambio. Queremos crear un derecho del consumidor que esté armonizado con el entorno, que rescate los valores culturales, los pensamientos, la cosmovisión andino-amazónica, el pensamiento de los pueblos, su manera de apropiarse de su entorno, del espacio, del consumo a través de su producción, para lograr tener una identidad, una imagen. Es necesario, por tanto, crear una normativa de derechos del consumidor que se articule territorialmente, que rescate los valores, que deje de lado un poco el mercado. Estábamos en una función de economía de mercado, ahora tenemos que manejar una dualidad, economía de mercado, y donde falle esta, tiene que haber la intervención del Estado. Entonces, habrá una normativa que permita los canales y mecanismos para la intervención del Estado, tanto en la producción como cuando sea necesario en la distribución y circulación de los bienes. Vamos a empezar entonces con la definición de los conceptos. ¿Qué entendemos por un usuario, por un consumidor? Hay, a veces, en la legislación hay diferencia entre usuario y consumidor. Se dice que un usuario es el que hace la relación contractual. Pero, más bien, en nuestra legislación, usuario y consumidor son como dos sinónimos. No hacemos diferencias. Aunque podrían decir que usuario es el que usa un transporte, un servicio de redes, y consumidor es el que hace actos de consumo, donde se desgasta y se termina con el bien. Pero, entonces, para aunque no haya diferencias entre consumidor y usuario, diremos que es la persona física o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta el bien como destinatario final, que es el uso doméstico, el uso de la familia, el uso de un grupo social. Se consideran también consumidores aquellas personas que reciben ofertas antes de hacer el acto de consumo. Yo estoy recibiendo publicidad, estoy recibiendo relaciones precontractuales, estoy recibiendo ofertas, entonces también soy consumidor antes de la relación de ese acto. El acto de consumo es cuando
ya lo he concretado. Cuando ponemos al proveedor, al consumidor, intervenimos en el acto de la relación comercial. Esta puede ser una relación comercial de compra y venta, de alquileres, de distribución, depósito, comercialización, venta de cualquier bien inmueble o mueble, en que hay un proveedor, hay un usuario y hay una relación de consumo, que es una compra, que puede ser crediticia, puede ser al contado, puede ser pactada en cualquier término. Esa relación de consumo es una relación entre el consumidor que adquiere o contrata un servicio y es el otro, la otra parte que provee o presta el servicio, sean servicios básicos, proveedor de todo tipo de bienes. Para ello puede haber una contratación oral o un contrato de adhesión. Llamamos contrato de adhesión a esos contratos que se han ido masificando. En la masificación de los servicios, cuando ya no se puede haber una contratación de individuo a individuo, sino que hay una prestación de servicios en colectividad, en la masa que adquiere, tal es el caso de los servicios básicos, agua, electricidad, transportes aéreos, ya hay un contrato de adhesión. En este contrato es las condiciones generales las provee directamente y unilateralmente el proveedor del servicio. Entonces el consumidor no tiene la opción de negociar ni pactar, simplemente se adhiere a ese contrato suscribiéndolo y este ya está en vigencia. Tenemos por otro lado, tenemos el proveedor, el consumidor, el contrato de adhesión y ahora tenemos el producto, que ese producto objeto del contrato es cualquier bien, mueble o inmueble, material o inmaterial, que puede ser producido en el país o importado, que salva una necesidad, salva un requerimiento, nos da satisfacción por su adquisición. Entonces es un bien o servicio que necesitamos y requerimos y por cuál es el objeto y es el producto de esta negociación. Por otro lado, el servicio es la actividad suministrada en el mercado a cambio de un pago por el consumo. El servicio es entonces la prestación de un servicio profesional, un servicio técnico, puede ser plomeros, mecánicos, etcétera, un servicio en redes, que puede ser electricidad, agua, o un servicio de una prestación de servicio que es la adquisición de garrafas para gas, la producción de energía, combustible, etcétera. Entonces tenemos una serie de servicios. La oferta es antes del contrato. El proveedor o el prestador de bienes quiere vender un producto, entonces acude al mercado, acude a la publicidad, donde pone en relieve qué producto produce, a cuánto cuesta, para qué sirve, cuáles son sus componentes, lo publicita y es entonces la dirigida hacia toda la colectividad, a toda la sociedad, porque no sabe exactamente quién va a ser su consumidor, sino pone en oferta en el mercado y a través de esa publicidad, de esa propaganda o de exhibirlo en vidrieras, incluso en la calle, venta de mercadería ambulante, está ofertando un producto y está dirigiéndolo a los consumidores para que el que lo quiera, lo adquiera. Entonces, hace un uso de una publicidad, que es la comunicación comercial que el proveedor dirige al consumidor. Al consumidor en general, determina su mercado y más o menos hace una selección de su universo y lo publicita a los potenciales clientes. Hay un principio en la normativa, en todas las normativas, que es el principio pro consumidor. Si hubiera una interpretación difícil, tal vez confusa en cualquier normativa, el interpretador de esa norma, que es un juez, un fiscal, tiene que interpretarla siempre en sentido de pro consumidor. Entonces,
Cualquier norma que esté confusa en la normativa, el que dirime entre esas dos partes tiene que pactar, hacer una discriminación positiva a través de esa norma en favor y en pro del consumidor. ¿Qué se pretende en un derecho de consumo? En un derecho de consumo donde participa un proveedor, que es el proveedor, es la persona jurídica o natural que produce, fabrica, importa, comercializa un bien. Ese proveedor sabe su producto, conoce sus virtudes, entonces tiene que, al conocer todos sus productos, todos sus componentes, está informado de su producto. En cambio, el consumidor no conoce cómo se fabrica, no conoce los costos, solo sabe el precio y lo que el vendedor le dice del producto. Entonces, hay una asimetría de información. Esa asimetría de información tiene que ser de tal manera igualada y equilibrada por medio del Estado. Hacemos que la balanza sea igual por la intervención del Estado. Entonces, esa corrección de asimetría es el que el Estado tutela y exige la información, que esa información sea prestada al usuario para eliminar esas desventajas que tiene el usuario. Tenemos principios en estas relaciones de consumo, en esta relación comercial, se presume un principio que es el principio de buena fe, en que el usuario y el consumidor están actuando de manera correcta, ética, en esta compra y venta. Tanto el proveedor como el consumidor se creen que van a pactar de una manera ética, correcta, asumiendo una buena fe en esta transacción comercial. Uno de los principales principios y derechos que tiene el consumidor es la libertad de elección. Si no tuviéramos la libertad de elección, estaríamos condicionados a monopolios en todos los servicios y la provisión de bienes. Entonces, para que haya libertad de elección, tiene que haber multiplicidad de la oferta, tiene que eliminarse los monopolios. Hay monopolios naturales, que son los monopolios, por ejemplo, de agua, de electricidad, porque las economías de escala no permiten que haya competencia. Pero después, en todos los otros servicios y en toda la oferta de otros productos, tiene que haber multitud de ofertas para que nosotros, como usuarios, tengamos la facultad de poder elegir el producto que más nos interese, que se acomode a nuestras necesidades, que se acomode a nuestro presupuesto o que resuelva nuestros problemas especiales y demandas que tengamos. El acceso a esa información que nos permite elegir un producto será de tal manera posible cuando estemos informados. Si no estamos informados de las bondades del producto, si no estamos informados de sus componentes, de la composición, de las contraprestaciones, de las incomodidades, de los tratamientos especiales, no podremos hacer una elección. Por eso necesitamos que la información sea veraz, diligente, acelerada, para una toma de decisión inmediata, pero que sea además responsable, honesta, porque así podremos definir. Entonces, para concluir esta primera etapa, podríamos decir que tenemos principales derechos, que son la libertad de elección, el derecho a estar informados, que tenemos que tener principios, el principio de buena fe, principios de corrección de la asimetría de la información, el pro consumidor, el principio que nos engloba que la normativa está dirigida a el consumidor,
que es el ente más débil de esta relación transaccional y por tanto necesita la tutela directa del Estado, porque es un derecho, el principal derecho que tenemos los consumidores es que el Estado nos proteja, el Estado nos defienda, el Estado colectivamente, antes de la relación individual, genere una norma que proteja al pueblo, proteja a la sociedad en general. Entonces, esas son las importancias de esta creación de un derecho de consumo y que esté en correspondencia con la constitución política del Estado. En esta primera parte hemos desarrollado conceptos de usuario y consumidor, acto y relación de consumo, el contrato de adhesión, bienes y servicios, oferta, publicidad, libertad de elección, acceso a la información, publicidad comercial honesta y los principios de proconsumidor, corrección de la asimetría y buena fe. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Estábamos en que el Estado tutela los derechos del usuario y el consumidor entre los proveedores y prestadores de servicios. Y el Estado lo hace, en este caso, a través del Viceministerio de Defensa del Usuario y del Consumidor. Pero para que realmente haya una defensa plena de los derechos del usuario y del consumidor, el consumidor, habíamos dicho que tiene que estar informado, tiene que tener educación del consumidor y sobre todo tiene el derecho de estar asociado. Hay que generar asociaciones, el Estado debe apoyar la conformación de comités de defensa del usuario y el consumidor. En la actualidad se conforman asociaciones no tanto de consumidores, sino como demandantes de servicios. Hay asociaciones para el alumbrado público, asociaciones para la gestación del empedrado de la calle, de la provisión de agua, del alcantarillado. Pero estas asociaciones, comités, que sean juntas vecinales, comités de barrio, comités de obras, se conforman hasta alcanzar su necesidad. Una vez que la consiguen, se desarticulan, se desintegran. Entonces es necesario crear organismos, comités de defensa del consumidor permanentes en el tiempo, que se informen, que estudien los casos, que defiendan colectivamente a sus asociados, que consigan financiamiento, apoyo de otras instituciones, de organizaciones de comercio, de consumidores internacionalmente. ¿Para qué? Para que se logre estar cerca al que vende en la calle, al proveedor informal, a la casera del mercado, porque ellos son los ojos, ellos son los que hacen la relación, la transacción comercial, los que ven la seguridad y calidad del producto. Entonces son los principales contactos en la población con el producto y con el proveedor y el prestador del servicio. Decíamos que la seguridad y calidad de los productos, si bien el usuario es el que compra, adquiere y es el primero que prueba si ese producto satisface para lo que ha comprado, es el requerimiento que necesitaba, resulta que no tiene la capacidad, porque no tendríamos la capacidad de ver las composiciones de todos los productos, sus avances tecnológicos, los repuestos, cómo se hace el mantenimiento, cómo se opera, necesita de otros entes y entidades. Y es así que el aparato estatal, con todos sus ministerios, con todas sus instituciones, presta los servicios para garantizar la seguridad y calidad. Está Inmetro,
está SENASAC, están varias instituciones que tutelan justamente ese derecho del consumidor a esa seguridad y calidad. Entonces, una nueva norma lo que va a hacer es repartir los roles de esas instituciones para que todos trabajen coordinadamente y el usuario se sienta realmente protegido en la prestación del servicio, en la manera especial que se desenvuelve y en el mantenimiento y seguridad en el tiempo. Pero si ese producto que hemos adquirido no satisface nuestras necesidades o está fallado o no tiene repuestos o no tiene mantenimiento o estamos en pleno uso si se descompone, tenemos un derecho que es el derecho a la reclamación y el derecho a la compensación. Reclamamos ante el Viceministerio de Defensa del Usuario y del Consumidor en todos los centros, tenemos 10 centros en todo el país, o si es una prestación de un servicio básico ante las autoridades de fiscalización y control social, de electricidad, de telecomunicaciones, de transportes, de hidrocarburos, de la banca, de seguros, de pensiones, donde nos van a admitir un recurso en segunda instancia, porque el primer reclamo va a ser directamente al que nos presta el servicio, porque él es el que puede solucionarnos inmediatamente. Si no lo solucionan, si no estamos satisfechos con el resultado, vamos a estas otras instancias. En esta reclamación y compensación, queremos ir más allá en la nueva normativa. Cuando hablemos del proyecto de ley del consumidor, queremos avanzar. Queremos ir de esa reclamación, no sea solo por el bien, sino sea por los derechos patrimoniales y por los derechos personales de la utilización de ese bien. Si hacemos un ejemplo y compramos un producto, por ejemplo una plancha, si la plancha está mal, pediremos que nos compensen, nos devuelvan el dinero, nos cambien los repuestos o nos den un artículo nuevo. Pero si al hacer el uso de la plancha quemamos una prenda, estamos reclamando ya no solo por la plancha, sino por la prenda que ha sido quemada. Y eso es un derecho patrimonial. Pero si al estar planchando, por mal funcionamiento de esa plancha, quemamos la prenda y además nos quemamos nosotros, tenemos que ir a un derecho que es un derecho personal. Eso en nuestra normativa todavía no existe, hay que construirla y estamos en ese proceso de construcción colectiva. La salud y la seguridad de todos los productos que compramos. No puede haber un producto que sea riesgoso en su manipuleo. No puede ser un producto riesgoso y si lo es, tiene que estar dentro de las normas sectoriales y tiene que estar específicamente enunciado el riesgo que puede producir. Si es un producto, puede ser químico, puede ser un medicamento, tiene que especificar los usos, cómo se tiene que almacenar, cómo se tiene que manipular, cómo lo debemos consumir, siempre protegiendo los derechos del consumidor, de su seguridad, su salud, que son los derechos más importantes. Y hay un derecho que es el más importante, que es la irrenunciabilidad de estos derechos. O sea, ni aunque nos hicieran firmar en un contrato de adhesión que nosotros renunciamos al derecho a reclamar, no hay oportunidad de que el proveedor que nos ha hecho firmar eso pueda ejercer que nosotros renunciemos a nuestros derechos. Nuestros derechos son irrenunciables y pese a que puedan ser pactados por escrito, verbalmente, nadie puede ejercerlos porque son irrenunciables. SENASAC y la IMNORCA han hecho que la información, el etiquetado de un producto sea una norma obligatoria y es una norma que tiene
que estar en todos los productos que compramos. Y tiene ese etiquetado, tiene una regla, y una regla es básica, ¿no? Que la información sea legible, sea en nuestro idioma castellano, que se marque el origen y la procedencia del producto, quién lo fabrica, si lo fabrica, dónde lo expende, y si lo expende, dónde podemos reclamar, los componentes e ingredientes de su producto, la calidad, cantidad, la categoría que tengan esos componentes. Es importante la fecha de vencimiento del producto, porque la mayoría de los productos alimenticios son perecederos y debemos saber cuándo vence ese producto, porque una vez vencido puede afectar a nuestros problemas de salud. Si tiene un modo especial de usarlo, tiene que estar especificado y tiene que ser legible, no puede ser en una letra tan menudo que cuando tengamos un problema nos adviertan que ahí estaba escrito, pero estaba tan pequeño que no lo leímos. Todos los productos que compremos, especialmente los que requieren mayor gasto, mayor inversión, los productos electrónicos, eléctricos, muebles, inmuebles, tienen que tener garantías y los servicios de postventa. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que este producto que nos han vendido tenga el mantenimiento, haya un servicio de repuestos y permanezca con nosotros en el tiempo, porque es un bien que no podemos comprarlos a diario, sino que es un bien que requiere ahorros. Por tanto, una normativa tiene que ser, como habíamos dicho, de información veraz. Pero ¿qué hace el proveedor de bienes? El proveedor de bienes usa la publicidad. Y la publicidad, que debería ser la información del producto, normalmente es una publicidad que rescata los aspectos más relevantes del producto. Su forma, el envase, algún contenido excepcional, algo que nos será beneficioso, pero no detallan la información implícita del producto. Es más, muchos productos ni siquiera nos informan del precio. Hacen que vayamos al lugar de donde expenden el producto para que recién nos den las condiciones y nos digan el precio que cuesta. Pero hay una manera de publicitar el producto que puede estar contra los intereses del consumidor, y esa es la publicidad engañosa. Hay la publicidad que nos dice las excelencias del producto. Este producto cura el cáncer, nos adelgaza, nos rejuvenece, nos borra las arrugas. Esa publicidad, cuando el producto que nos están vendiendo no hace esas maravillas, que es la normalidad de estos productos milagrosos, es una publicidad engañosa. Es una publicidad que nos está vendiendo algo que cuando nosotros adquirimos el producto resulta que vamos a estar insatisfechos. Entonces, esa publicidad que nos induce a un error en la compra debe ser retirada, debe ser castigada, debe ser sancionada y impedir su difusión. Hay otra publicidad, que es la publicidad abusiva. Esta publicidad abusiva es la que usa elementos en el manejo de la imagen que puede mostrar, que puede afectar nuestro decoro, nuestras buenas costumbres, que nos puede impactar, pero está afectando nuestros problemas religiosos, nuestros usos y costumbres, la imagen de mujer, la imagen de familia, la imagen de niño. Es una publicidad que es abusiva, y por tanto también debe ser calificada por un ente competente y ser retirada del mercado. O puede ser
en su exceso una publicidad prohibida, porque estaba usando principios discriminatorios, racistas, exacerbando problemas de violencia, terrorismo, etc. Entonces, hemos visto hasta aquí lo que son los principios, los derechos del consumidor, algunas normas generales que unen estos principios, valores, derechos para generar una construcción colectiva de esta norma. Y esta norma tiene que pasar estos derechos por nuestra sociedad, la forma de evaluar nuestros derechos, de ejercer nuestros derechos, depende de nuestros usos y costumbres. Por eso una normativa debe rescatar los valores y tradiciones, nuestra forma de hacer economía, nuestra forma tan particular como es nuestra venta y informal de nuestros productos, nuestros trueques en el sector rural. ¿Para qué? Para que podamos incorporarlos y hacer una normativa general que realmente responda a nuestra imagen, a esta imagen que queremos de un nuevo desarrollo económico, porque el ejercicio del consumo es lo que potencializa las relaciones de producción, distribución e intercambio de los pueblos. Pero no entrar al consumismo, sino para satisfacer las necesidades de consumo. En esta segunda parte se han desarrollado los conceptos de asociaciones de consumidores, seguridad y calidad, el reclamo y la compensación, seguridad y protección de la salud, irrenunciabilidad de derechos, etiquetado de productos, publicidad engañosa, abusiva y prohibida. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Estamos entrando entonces a alguna cosa importante. Habíamos visto que había una asimetría entre el proveedor, que tiene la parte de la información, y el usuario, que normalmente está desinformado. Entonces, una de las maneras de equilibrar esto es la educación, formación y capacitación al consumidor, que es una de las responsabilidades del Estado. El Estado, a través de todas sus instancias, tiene que informar al consumidor de sus derechos, tiene que informar de los procedimientos, de los mecanismos para ejercer sus derechos y exigir al proveedor y prestador de servicios las informaciones especiales de los productos o del manipuleo y mantenimiento de esos productos que adquiere el consumidor. Entonces, es una de las condicionantes más importantes para ejercer nuestros derechos, que estemos informados. Un derecho no conocido es un derecho no ejercido. Entonces, el usuario y consumidor tiene que, por medio del Estado, estar en condiciones de mantener, no va a haber una igualdad, pero por lo menos cierto equilibrio con el proveedor y el prestador de servicios para poder ejercer calidad, tiempo, cumplimiento, que le entreguen los productos en las condiciones pactadas, en los tiempos previstos y al precio que se han fijado cada uno de ellos. La educación puede darse de diferentes maneras. Habíamos dicho que una de las principales maneras de entrar en la educación al consumidor es que el proveedor de los servicios nos informe de las bondades de este. Pero también hay unas maneras de hacer la educación. La educación al consumidor puede partir de la niñez, puede partir de que hagamos
transversalicemos en la educación formal, en todas las materias, en matemáticas, en castellano, en geografía, e integrar en la materia esto que es, que hace a nuestra vida diaria, que todo el tiempo estamos consumiendo, consumimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, consumimos desde que estamos gestados en el vientre materno hasta que estamos en el cementerio. Todos son actos de consumo. Entonces, se puede hacer que la educación formal, a través de todas sus materias, nos están enseñando protección al medio ambiente, la disposición final, el uso del agua, el uso de la electricidad, el uso responsable, el consumo responsable, la sostenibilidad, la garantía de la generación nuestra en los usos de los bienes para permitir que las gestiones pasadas también los usen, el medio ambiente, que existan los recursos naturales tan buenos como los que estamos siendo heredados de nuestros padres. O podemos también generar escuelas de consumo, donde ya se capacite especialmente a los líderes de las organizaciones sociales, todos esos movimientos sociales, esa sociedad civil organizada, para que vayan aprendiendo. Una simbiosis de esto es los comités de defensa del consumidor y las escuelas de consumo. Si creamos comités, podemos crear comités en las juntas vecinales y esas juntas vecinales crear sus secretarías de defensa del consumidor. Y esas secretarías de defensa del consumidor pueden estar capacitadas por instituciones del Estado para que ellos a su vez capaciten a sus defendidos, que son sus asociados, los miembros de sus comunidades. Vamos a volver a entrar a lo que ya habíamos hablado, que es el contrato de adhesión, el contrato donde se respetaban las condiciones que son parte de esa relación entre el usuario y el proveedor del servicio. Pero vemos que en ese contrato puede haber cláusulas abusivas. Y esas cláusulas abusivas tenemos que generar la normativa necesaria para que sean excluidas de los contratos. Si un prestador del servicio, hay prestadores de servicios que tienen tipos y modelos de contratos de adhesión. Las autoridades de fiscalización, de telecomunicaciones, de transportes, deberían y deben aprobar los modelos de contratos. Pero porque se le hayan escapado, porque no hayan sabido en ese momento que una relación en esos términos de la cláusula podía derivar en un abuso al consumidor, no han sido oportunamente retiradas antes de aprobarse el modelo. Si en el ejercicio ya, a pesar de haber sido aprobado por un modelo, un tipo de contrato, y este ha sido impreso y ya se lo ejerce, si en el tiempo se verifica que esta cláusula es abusiva, debería ser retirada, borrada, no tomada en cuenta. Pero ¿cuáles son esos ejemplos de cláusulas abusivas? Aquellas en que el que ejerce, como el que ha escrito el contrato, las condiciones generales del contrato, que es el proveedor y prestador del servicio, trata de exonerar su responsabilidad, de atenuar su responsabilidad, de limitar su responsabilidad frente al producto que haya vendido, cuando ese producto puede generar realmente problemas de daños al usuario que lo utiliza. ¿Por qué? Porque tiene problemas que pueden ser de diseño, pueden ser problemas de instalación, pueden ser problemas del uso normal de ellos, porque obviamente está exonerado cuando hay un uso abusivo de ese bien o producto o un mal uso por parte del usuario. Pero cuando el uso es normal, el
no puede exonerarse, ni limitar, ni atenuar la responsabilidad de haber puesto ese producto en el mercado. Otra cláusula abusiva es permitirle al proveedor del servicio del bien, por medio de una cláusula, que él pueda modificar unilateralmente este contrato en el curso de su vigencia. Por ejemplo, que en un caso hipotético, digamos, de servicios de telefonía, que él pueda decidir por nosotros a qué plan acomodarnos sin necesidad de nuestro preconsentimiento. Otra cláusula abusiva puede ser deslindarse de las obligaciones derivadas del contrato. O sea, yo le vendo el bien y puedo decir que he entregado el bien en esas condiciones y no me siento obligado a proveerle de repuestos, a darle mantenimiento, a cumplir con garantías. Y que nos obligue, como otra cláusula abusiva, de renunciar a los derechos de ir a instancias de reclamación y arbitraje para justificar que tenemos un bien que no está en buenas condiciones, que no tiene continuidad de la prestación porque no hay los repuestos, no hay el mantenimiento adecuado. Otra cláusula abusiva es que nosotros como usuarios tengamos que demostrar que ese bien no ha funcionado bien, su calidad no es adecuada, cuando es una obligación del prestador de los servicios hacer la carga de la prueba. La carga de la prueba significa que el que provee y presta un servicio tiene que más bien justificar que el bien o el servicio prestado es el adecuado para el consumidor y no al revés, que nosotros tengamos que demostrar que no es el servicio adecuado, que no nos han facturado bien, que no se ha hecho el control de calidad del tiempo, etc. Y otra cláusula abusiva puede ser que se prolongue el tiempo del contrato sin habernos consultado y solo unilateralmente por el proveedor y prestador del servicio. Hay cláusulas también abusivas que pueden hacer que nos facturen antes de prestarnos el servicio, que tengamos que hacer un pago por anticipado a algún servicio que todavía no lo hemos recibido, o darnos una alternativa para la solución de las controversias o las disparidades que tengamos, que no sea la vigente en nuestra normativa o de nuestros usos y costumbres, y nos pongan un ente alternativo que puede estar en otro país, que sea muy difícil de contactarlo, muy caro, o que definitivamente no tengamos acceso a eso. Porque en nuestra normativa actual estamos usando ya mecanismos de conciliación. Si bien el decreto 27.172 que da la normativa para el procedimiento administrativo para la solución de las reclamaciones en el sector regulado, este tiene mucho tiempo de aceptación, calificación de cargos, descargos del proveedor, etcétera, que hacen que sea un proceso tan burocrático que al final desincentive la reclamación. Lo que se está haciendo en el viceministerio es uso de la conciliación. Habiendo el problema, se juntan al proveedor, prestador del servicio, con el consumidor, se los hace ver sus puntos de vista y se los hace llegar a un acuerdo transaccional en beneficio siempre del consumidor. Y si no hubiera un sistema de conciliación, estamos tratando de construir normativamente un proceso que vaya más allá, que sea un arbitraje de consumo y que se haga un acta, una sentencia de estricto cumplimiento.
Hasta aquí, entonces, hemos llegado en los aspectos teóricos. Vamos a seguir avanzando en esto que es el derecho de consumo, el derecho de que ustedes tienen de estar informados de todo lo que hace a su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque aprendiendo a defendernos, cuidaremos nuestro bolsillo, que es nuestro principal interés económico, social, porque cuidamos los recursos de nuestra familia, cuidamos que satisfacer nuestras necesidades, pero con calidad, a un producto barato y que se sostenga en el tiempo. Gracias a la Escuela de Gestión Pública por permitir al Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario, el Consumidor, hablar sobre los aspectos teóricos del derecho de consumo. En esta última parte se hacen reflexiones sobre la importancia de la educación del consumidor como parte de la defensa de sus derechos. Esto como contraparte de la normativa que en el futuro vigilará la existencia de cláusulas abusivas y favorecerá la creación de mecanismos eficientes de conciliación. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. En esta teleclase conocimos los conceptos más importantes en torno a la problemática de los derechos del consumidor. Estos conceptos se enfocan en torno a tres actores: el Estado y sus instituciones, los proveedores de bienes y servicios y los usuarios y consumidores. A través de esta clarificación conceptual se comprende la importancia de contar con un marco normativo que favorezca una relación transparente, veraz y completa en torno a la información de lo que usamos y consumimos, así como los mecanismos eficientes que nos permitan una pronta solución a los posibles conflictos que pueden suscitarse con aquellos que nos proveen de bienes y servicios. La importancia de la educación del consumidor, y en particular de educar a nuestra niñez en los derechos que tenemos todos los ciudadanos en cuanto a usuarios de servicios y consumidores de bienes. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.